Listo, Joshua. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este foro de por Teams. Gracias a todos los que se están conectando. Pues en esta semana tenemos una nueva estrategia que es entrevistar a deportistas destacados. Como saben, la semana pasada tuvimos la experiencia de tener ponencias por parte del personal docente y para esta semana decidimos hacer las entrevistas a deportistas destacados donde ustedes también pueden participar dejando las preguntas para los deportistas aquí en los comentarios. Sin más, voy a presentar, hoy tenemos una invitada especial que es Vanessa Zambotti. También se encuentra con nosotros Joshua Luque, de la División de Cultura Física y Deporte. Y bueno, Hola, aquí estamos con Vanessa. Bueno, Vanessa es una deportista yudoka olímpica de Chihuahua. Ella ha ganado medallas en Panamericanos y pues te damos la bienvenida y las gracias de parte de la División de Cultura Física y Deporte por aceptar esta invitación y por darles estos conocimientos y estas experiencias a todos nuestros docentes, a todos nuestros alumnos y a nuestro público en general. Muchas gracias, Vanessa, y bienvenida a este foro. Hola Nancy, hola Joshua, hola a toda la gente que nos ve. Estoy muy contenta de esta invitación por parte de IMSS-Deporte, y más que estamos atravesando una época difícil, una época donde la pandemia nos ha obligado a estar en casa, pero así creo que estamos, es una forma también de estar cerca con la gente, que la verdad nunca pensé dar una plática, una conferencia. A parte del IMSS, a una parte del IMSS. Y pues les agradezco mucho esta invitación y pues desearle también a toda la gente que está en casita, a toda la gente que nos está viendo, que invite a sus amigos para que vea esta plática y pues gracias. Muchas gracias, Vanessa. Pues bueno, mira, tenemos muchos saludos. Ahorita ya están llegando de toda la República, de Aguascalientes, de Toluca, te dicen paisana desde Chihuahua, de Baja California. Un saludo a todos los centros de seguridad social. Y bueno, pues Vanessa, cuéntanos un poquito, quisiéramos saber de tu experiencia deportiva. ¿Cómo fue esta experiencia que tú tuviste, tanto en Juegos Panamericanos, tus primeras competencias? Platícanos un poquito. Pues yo empecé a entrenar al judo a los 16, 17 años. Yo soy de Parral, Chihuahua, es una ciudad al norte del estado, el estado grande. Y pues empecé de una forma muy casual, ¿no? Casual porque no tenía idea de que ese día que fui a inscribirme a la escuela de computación iba a terminar la escuela de judo. Fui a inscribirme a la escuela de computación, estaba cerrada. Y a tres casas estaba la escuela de judo, entré, vi los trofeos, vi el tatami, que es donde practicamos judo, y me inscribí porque la escuela de computación estaba cerrada. Entonces, de una forma muy casual empezó mi vida en el deporte, porque una puerta estaba cerrada y otra estaba abierta. Y pues desde pequeña siempre tuve la inquietud de ir a unos Juegos Olímpicos, de representar a mi país, y afortunadamente cumplí ese sueño. En cuatro ocasiones, en cuatro Juegos Olímpicos, en cuatro Juegos Centroamericanos, cuatro Juegos Panamericanos, Copas del Mundo, Grand Prix, Grand Slam, y campeonatos mundiales. Lo único que me faltó realmente fueron campeonatos universitarios, porque cuando entré ya estaba, ya no daba la edad. pero fue lo único que me faltó, ¿no? Para poder, de representación. Y fue una experiencia muy padre, ¿no? Fue una experiencia muy padre porque dentro de esos de 10 años que estuve en el alto rendimiento, logré colocarme dentro de las 7 primeras en los mundiales, dentro de las 9 primeras en Juegos Olímpicos. Y pues sí, no llegué a una medalla olímpica, pero lo intenté 4 veces. Y pues yo hubiera sido peor verme quedado, que me hubiera quedado allá en Chihuahua. Y no haberlo intentado, ¿no? No había intentado y arriesgarme, porque realmente el deportista de alto rendimiento, el sueño empieza pues con el apoyo de tu familia, ¿no? Tus papás son los principales patrocinadores. Y yo llegué a la Ciudad de México al Comité Olímpico con 50 pesos en la bolsa, ¿no? Y pues arriesgarte a venir a una ciudad sin dinero y sin conocer a nadie, pues fue algo pues que me marcó el inicio de mi carrera, ¿no?
Y pues ya después, afortunadamente, ya tuve el apoyo de CIMA, de FODEPAR, que ahorita anda muy en boca de todos. Y pues ya tuve el apoyo y ya pude tener un poquito más de dinero y poder tener una carrera deportiva de casi 10 años, en la que tuve campeonatos, campeona de Juegos Panamericanos, campeona de Juegos Centroamericanos, campeona de Copa del Mundo, campeona de Grand Slam, medallista Grand Prix, séptimo lugar mundial y pues un noveno lugar olímpico. Wow, qué padre, una gran experiencia deportiva. Creo que eres una de las, bueno, yo me acuerdo, la verdad es que cuando también yo te veía, era como, wow, o sea, eras una de las mujeres que sobresalía y que era el judo, y que creo que también el judo, pues a veces por ahí una entrevista también que vi que te hicieron, que era como más para hombres, ¿no? Que también te decían, no, ese es un deporte muy rudo, es para hombres, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues tienes es una buena pregunta, Nancy. Creo que muchas mujeres en este momento han roto paradigmas, han quitado esos estigmas del deporte, ¿no? En el que el deporte, cierto deporte era deporte para hombres, ¿no? Era un deporte rudo, era un deporte donde te ibas a lastimar, y pienso que no solamente yo, sino muchas otras mujeres han quitado esos paradigmas. Pero también hay otros deportistas hombres que han quitado esos paradigmas, decir, ah, es que este deporte es nada más para mujeres. Entonces, creo que hemos evolucionado un poco en el aspecto de que el deporte es universal, el deporte lo puede practicar cualquiera y el deporte, o sea, lo practica cualquiera y lo practica con pasión, con amor y pues no es un deporte exclusivo, ¿no? Por ejemplo, leía de que ya hay nado sincronizado para hombre. O sea, qué padre, esa apertura, también gimnasia rítmica, o sea, ya hay mucha apertura en el deporte y pienso que se están quitando esos estigmas, esos paradigmas de que puede ser un deporte exclusivo, ¿no? De que para hombre o para mujer. Y es que además, perdón, y es que además yo creo que una de las cosas que tienen mucho que ver con esta situación es la pasión con la que los atletas desempeñan el deporte, porque eso hace, creo yo, que su deporte lo levanten a tal grado como fue en tu caso. O sea, desde el principio, por lo que conozco de ti, sé que empezaste a meterte desde abajo y empezaste a crecer rápido y rápido y rápido, con esfuerzo, con mucho esfuerzo, pero sé que fue. Así es, Joshua. O sea, creo que todos empezamos así, ¿no? Todos los atletas, le puedes preguntar a cualquiera, a María Espinosa, a Rommel Pacheco, a Ana Guevara, a Alejandro Cárdenas, a los grandes deportistas de nuestro país, cómo empezaron. Y es en esta forma que tú me lo estás diciendo, Joshua, ¿no? Desde abajo, con el apoyo de su familia, que es el principal motor, y muchos con el apoyo de instituciones, como en este caso yo conozco gente de judo, que era apoyada por el Seguro Social, la Unidad de Independencia, y por este tipo de instituciones que de una u otra forma sabemos que no hay dinero para todos, pero pueden ayudar a solventar unas instalaciones, un lugar donde entrenar, un buen tatami en el caso del judo, y pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar esas instalaciones y hay que aprovechar ese apoyo que se brinda por parte de estas instituciones. Claro que sí. Y bueno, platícanos un poquito más de qué va el judo. O sea, sí lo sabemos y lo vemos en la tele, pero ¿cómo va de estas reglas, tiempos, como esa parte de para conocer un poquito más este deporte? Mire, rápido, muy rápido, el judo es un deporte, es un arte marcial, se puede decir, es una filosofía, un estilo de vida, que fue creado en 1882 por el doctor, por el maestro Jigoro Kano, y fue creado para cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Y ese fue el encargo que tuvo el sensei Jigoro Kano. Y paradójicamente, judo, ustedes ven que es fuerte, judo que es rudo, pero judo significa camino a la suavidad. En japonés, ju, camino, do, suavidad. Y es aprovechar la fuerza de tu contrario para usarla en tu beneficio. Es una filosofía que tenía el maestro Jigoro Kano, y pues prácticamente trata de hacer llaves contra llaves, con la misma inercia que trae el rival, aprovechar esa inercia. Y hay diferentes tipos de técnicas, de brazo, de pierna,
que al momento de hacer tú el lance, la proyección, tiene que caer totalmente sobre la espalda para que se gane el combate. Si cae de lado, es medio punto. Si vuelve a caer de lado, ya sería un punto completo y se acaba el combate. El combate dura 4 minutos en hombres y mujeres. Se puede ganar de esa forma, proyectando totalmente sobre el, con una técnica de brazo, de pierna, proyectando totalmente contra el tatami de espaldas, o se puede ganar por luxación de codo. Solamente en el judo se permite luxación de codo, no se permite ninguna otra luxación como en el jiu-jitsu de rodilla, tobillo, hombro y estrangulación. Y esas son las formas de que puedes ganar, también por penalidades. Y pues el judo es un deporte olímpico, desde Tokio 1964. Y en el 68 no hubo judo, porque no era un deporte muy popular. Y era en ese año, pues fue aquí en México. Y el judo fue deporte olímpico para las mujeres en el año 1992. Y pues ahorita ha evolucionado mucho el judo, tanto el grado que ha evolucionado es de que hay eventos en los que puedes llegar a ganar 10,000, $15,000 por evento. Y ya está queriendo hacer una transformación para deporte un poco más profesional. ¡Guau! Wow, órale. Súper bien, o sea, creo que sí es un deporte que lo hemos visto y más... Yo creo que eres una de las personas que más hemos visto en la tele y este deporte, y creo que a veces también no conocemos tanto, conocemos los deportes típicos aquí en México, el fútbol, el básquetbol, el voleibol, pero también integrarnos a este tipo de deportes creo que es muy, muy bueno. Pues bueno, ahora vamos a pasar a una serie de preguntas que nos hicieron llegar algunos de los seguidores y de nuestro público en general. Tenemos 31 preguntas hasta donde alcancemos. ¿Qué te parece si tú me dices un número y te digo la pregunta? ¿Del 1 al 31 o el 6? El 6. La pregunta número 6 es, ¿podrías describir tus sentimientos al estar en unos Juegos Olímpicos? Sí, creo que es lo máximo, ¿no? Lo que siempre he soñado y que es un sueño que se realiza, ¿no? Y creo que estar desde el principio en un abanderamiento con el presidente, con todos tus compañeros de delegación, empieza todo el sueño, y hasta que llegas a la Villa Olímpica, te subes a los camiones que son especiales para los atletas, y todo el trato que te dan, especial porque tú eres el artífice de esos Juegos Olímpicos, es increíble, ¿no? Y ya en la inauguración, pues ni se diga, y el lugar de la competencia y el tatami de la competencia, pues es inimaginable, es algo que no sabría, o sea, cómo expresarlo, pero es increíble. Ok, muy, muy buenas experiencias, me imagino que ha de ser de las mejores experiencias que has vivido, una Así de es. Las mejores, ¿no? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Otro número? ¿Otro número? El 25. 25. El 25 dice, cuéntanos actualmente a qué te dedicas tú. ¿A qué me dedico actualmente? Yo soy directora de medios de la Confederación Panamericana de Judo. Llevo todo lo relacionado a la comunicación en todo del judo de Panamérica. Me encargo de hacer informes, reportes, llevo redes sociales, tomo fotos, video en los eventos. Y soy la encargada de toda la comunicación a nivel Panamérica del judo. Y también trabajo en una empresa de eventos deportivos que se llama International Sports and Health. Y nos encargamos de hacer eventos deportivos para personas de la tercera edad, para eventos también de judo. Pues ahorita tenemos un proyecto muy bueno con lo que se ha soltado con la pandemia. Estamos en asociación con una empresa y estamos haciendo la promoción para la desinfección de hospitales y de centros deportivos, gimnasios y todo eso. Estudié Ciencias de la Comunicación en el Valle de México y pues lo bueno es que ahorita me estoy dedicando a lo que estudié, que fueron Ciencias de la Comunicación. Y qué mejor que sea lo que tú estudiaste con lo que tú has practicado, con lo que tú amas y te apasiona por tanto tiempo.
qué mejor seguir tu vida en este aspecto que sea con un deporte con el que has estado tan, tan mezclada por tanto tiempo, ¿no? Sí, fíjate, yo choqué, fui afortunada porque me encontré personas que me tendieron la mano después de retirarme y me dieron trabajo en el, digo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en los Juegos Panamericanos de Lima como directora de medios de la CPJ y fueron mis quintos Juegos Panamericanos, por ahora del otro lado, ¿no? Viendo, y pues que, o sea, fue muy, muy bueno. Súper bien. Y recordar es vivir. Qué padre. ¿Otro número, Vanessa? El 20. El 20. El 20. Es, ¿qué consejo le darías a todos los entrenadores? ¿Qué consejo le daría a todos los entrenadores? Es que sean, no sé, necesitaría ponerme bien en los tenis del entrenador y pues creo que sería que se preparen, que muchas veces, es que no sé porque nunca he sido entrenadora. Pero tú desde que se preparen. Ajá, desde sí, que tú... Que se preparen bien, que se actualicen, que vean las que estén en la vanguardia del entrenamiento deportivo y que a veces que sean pacientes mucho con sus atletas. Exacto. Y que los motiven día a día, que vean los talentos que pueden tener y que esos talentos los exploten al máximo y que no se desesperen y que no claudiquen, ¿no? Con sus atletas. Creo que es eso. Sí. Ok. Joshua. ¿Otro número, Vane? El 10. El 10. Este es muy buen punto. Dice, en una frase, ¿tú qué le pondrías? ¿Lo mejor del judo es? Lo mejor del judo es... lo mejor del judo es que es una filosofía de vida y es te enseña que para seguir adelante cuando te caes te tienes que levantar para seguir. Creo que eso es lo que es el judo. Okay. Y como ejemplo, claro. Aquí tenemos una de Carolina López, nos dice, ¿cómo fue tu experiencia con el COVID? Que esto lo acabamos de también de saber de que tuviste los síntomas, pero creo que te hiciste la prueba y no lo tuviste, ¿o sí lo tuviste? Sí. ¿Sí? Yo sí. Sí, bueno, cuéntanos. Fue una experiencia muy mala, porque gracias a Dios yo no tuve que estar en el hospital, no llegué a caer al hospital y todo fue aquí en mi casa, pero sí fueron 45 días que estuve encerrada en mi habitación y me hice 4 exámenes en laboratorio privado. Y fue horrible porque fue del día 5 al 10 de la enfermedad. Tuve mucha temperatura, mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, las articulaciones. Y pues es algo que la verdad no le decía a nadie. Me hice estudios en los pulmones, estaba un poco con neumonía, pero me sentía bien, ¿no? Y creo que lo que me ayudó fue que como en el deporte, en el alto rendimiento, pues no me rendí. Dije, no, es que no me voy a rendir. Me dio miedo porque uno ve tantas cosas en la tele cuando van a los hospitales, que mucha gente ya no alcanza a salir de eso. Y pues sí tuve miedo, pero creo que la fortaleza que me dio el judo durante tantos años me ayudó, ¿no? Fortaleza física y fortaleza mental. Y pues yo estoy aquí contándoles esto y la verdad, pues no les deseo. No les deseo a nadie lo que yo pasé, porque fueron días muy difíciles, no solamente para mí, sino para mi familia, para mis amigos, para la gente que vive conmigo aquí en donde estoy, donde vivo, en mi roomie, y pues fue muy difícil, muy, muy difícil. Ok, pero bueno que todo bien y que bueno, no fue algo más como a otras personas que sí, pues la han sufrido, pero ahorita qué bueno que estás, que, perdón. Se escuchó. Ay, es que no me escucho. Ya, perdón. Ok, tenemos otra de Gustavo Ruiz. ¿Cuáles fueron tus motores para no escuchar los comentarios negativos de las personas
o incluso tus mismos pensamientos que se decían que no podías llegar? Creo que fue el querer hacer lo que yo quería, ¿no? La pasión y el amor por el judo, por ir a unos Juegos Olímpicos. Y eso creo que fue lo que apartó de mi cabeza el querer, o sea, esos comentarios negativos y esa gente que siempre te encuentras. Y, ¿sabes? Algo que me decía mi entrenadora, lo primero que te vas a encontrar, porque sí es, cuando llegues al Comité Olímpico, a la selección, va a ser personas que te digan, uy, te toca contra la japonesa, y te toca contra la campeona del mundo, y vas a perder. Entonces, muchas veces si te encuentras con ese tipo de personas, pues el chiste es, en tu cabeza, pensar de que por qué estás ahí porque quieres, nadie te está obligando, y estás ahí porque tienes un sueño, ¿no? Y la persona que está enfrente de ti en el tatami no va a evitar que tú realices ese sueño. Entonces, siempre pensaba en que por qué estaba haciendo las cosas, y siempre decía, que recordaba de que por qué estaba ahí, y recordaba cuando era niña y decía, yo quiero estar en los Juegos Olímpicos y yo quiero representar a México. Y creo que regresar siempre a lo básico, regresar a lo que tú quieres, a lo que por lo que empezaste a hacer una cosa, te va a ayudar mucho a bloquear esos malos pensamientos. Claro, y es que aparte, el hecho siempre, creo yo soy mucho como de la filosofía de mentalizarte en específico por el objetivo por el que siempre te has parado ahí. Si tú desde que decidiste competir en algún momento en tu vida, tú soñaste, tú te vislumbraste en un futuro hasta dónde querías llegar a ser. Obviamente, a través de las adversidades, porque obviamente como deportistas, como entrenadores, como todo este tipo de personas, sabemos que va a haber gente negativa, va a haber gente que siempre va a ponerte una piedra en el camino para no crecer. Pero la manera, exacto, pero la manera en la que nosotros decidimos salir adelante es lo que siempre va a hablar de nosotros. Cómo nosotros, aunque nos caímos, nos levantamos. Creo que eso ha sido muy importante para en este caso, en tu propia experiencia. Tú no lo platicas, no solamente con lo de los Juegos Olímpicos, por las derrotas que llegaste a vivir, sino hasta en un aspecto en tu propia vida, que fue como esta situación del COVID. Creo que aún así tú demostraste que con disciplina puedes salir adelante, ¿no? Así es, Joshua, y siempre es la disciplina, con muchas cosas, ¿no? Van de la mano, ¿no? A lo mejor el talento lo tienes, pero pues no eres una persona disciplinada, no eres una persona constante, no tienes a lo mejor la pasión, pero a lo mejor eres muy talentoso porque eres muy alto y puedes clavar la pelota sin necesidad de despegarte tanto del suelo, pero pues eres a lo mejor muy flojo para entrenar, ¿no? Y todos sabemos que para llegar a una competencia tienes que entrenar y tienes que entrenar muy fuerte, ¿no? Entonces, a veces el talento no es suficiente, hace falta pues la pasión, la disciplina, la entrega y el compromiso, que es algo muy, muy, muy importante. Okay. Claro. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Ángeles Lara. ¿Qué podrías recomendarnos a los padres de deportistas de alto rendimiento para empoderar a nuestros hijos atletas? Wow. Creo que a mí mis papás creo que me empoderaron desde los 10 años al momento que yo les dije que yo quería practicar algún deporte y que quería ir a unos Juegos Olímpicos. Y creo que mis papás nunca me tomaron a loca, ¿no? No, nunca me dijeron que no era posible. Siempre me dijeron que era posible, ¿no? Y creo que tú como papá, darle esa confianza a tu hijo de que se pueden hacer las cosas, de que se pueden intentar las cosas y que pueden soñar. A lo mejor no, al final no llegan a ese sueño, pero lo intentan, ¿no? Y es mejor intentar las cosas que quedarse en el hubiera, ¿no? Y creo que el apoyo de la familia es muy importante y creo que como papá, el caso de mis papás, ellos siempre, nunca me dijeron no lo puedes hacer, nunca o no vas a llegar a hacerlo. Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Darle ese apoyo y darle esa confianza a los hijos. Claro. Okay.
Bueno, a ver, ¿tienes otra pregunta, Joshua, de los comentarios? Estamos sacando ahorita las preguntas de todas las personas que nos están viendo padres de familia, alumnos, entrenadores. Pero mientras, si quieres, ¿me puedes decir otro número? A ver, va el 15. El 15. ¿Cuál es tu canción favorita para escuchar antes de competir? Mi canción favorita, fíjate que antes de competir me gustaba mucho el rock en inglés, escuchaba mucho a los Yeah Yeahs con la canción de Heather Rock in the Floor, no me acuerdo cómo se llama bien, pero escuchaba a los White Stripes, escuchaba como en Spotify, como uno de himnos deportivos. Entonces, esa era mi playlist, ¿no? Y escuchaba también en español, escuchaba a una cantante chilena que se llama Anita Ana Pichu, que es como rap. Entonces era más música prendida y un poco de electrónica con Steve Aoki. Ah, okay. Entonces sí era más, yo nunca he sido de reggaetón y creo que no es muy bueno el reggaetón para calentar. No es muy bueno el terreno para calentar, pero así era más música de rock, electrónica, música con mucho beat para poder prenderte, ¿no? Y un día antes ponía música súper tranquila, súper amena, para poder estar relajada, pero sí es muy importante el activarse y hay gente que nos gusta activarnos con música. Ok, muy bien. Entonces sí tenías tu ritual de antes escuchar música y seguro ahorita que ya escuchas todas esas canciones te remonta a esos tiempos. Fíjate, Nancy, que estaba viendo mi Spotify y tengo mi lista. Si me siguen en Spotify, estoy como Vanessa Zambotti. Ah, la vamos Y a poner. en mi, mi Spotify, la lista era gym, entreno y competencia, que esa era la lista que usaba para competir. Y le estaba viendo el otro día y dije, ay, la voy a usar ahora para limpiar la casa. Para activarla para limpiar la casa. Así te vas Entonces, a motivar más. estaba súper motivada limpiando los vidrios, la casa. Pero sí, ahí está en Spotify, por pues, si quieren seguir. Ah, ok, muy bien. Tenemos otra pregunta de Laura Josefina Michel y nos dice, ¿qué te ha enseñado el deporte? El deporte me ha enseñado a tener tolerancia a lo mismo que estábamos hablando, a las personas que te quieren hacer daño, a las personas que quieren perjudicarte, tolerancia a la derrota, a no tener miedo, a tomar decisiones. Y pues el judo me ha enseñado que hay que ceder a veces para vencer, ¿no? Y sobre todo me ha enseñado que es un deporte de caídas, pero también de levantarse y seguir el combate. Creo que es todo lo que me ha enseñado el deporte. Me ha dado muy buenos amigos, me ha dado muchas cosas. El deporte y el judo me ha dado buenos amigos, me dio una carrera, porque mediante el deporte pude tener una carrera universitaria. Y pues ahorita me dio un trabajo porque también estoy vinculada al judo. Entonces sí le debo mucho al deporte. Ok, muy bien. Pues sí, todos los que nos dedicamos a este bonito ámbito del deporte, creo que le debemos muchísimas cosas. Por aquí uno de nuestros atletas nos pregunta, Yedid Palma, ¿en algún momento de tu carrera como deportista de alto rendimiento llegó a darte flojera entrenar? ¿Y qué les recomiendas para cuando les da flojera? Creo que alguna vez sí, pero no podía porque mis entrenadores eran muy estrictos y si faltabas a entrenar, pues era un castigo, ¿no? Entonces prefería ir a entrenar y ya en el área de entrenamiento me ponía a pensar, ¿por qué estás aquí? Porque quiero unos Juegos Olímpicos. ¿Por qué empezaste esto? Porque quieren unos Juegos Olímpicos. Entonces ya me metí en mi cabeza el por qué estaba ahí. Porque yo pensaba, es que para hacer estas cosas, para quedarme en mi cuarto y no ir a entrenar, pues mejor me quedo en Chihuahua. Porque yo Claro. en Chihuahua, yo qué necesidad tengo de estar aquí en la Ciudad de México, sin mi familia, sin la comida que me gusta, sin una forma de transportarme, sin dinero. Y siendo de que allá en Chihuahua, pues yo podía tener todo eso. Entonces me ponía a pensar, o sea, dejas todo eso para venir y dejar no entrenar. Entonces me hacía esa reflexión y decía, no, vamos a levantarnos, aunque te duela todo el cuerpo, y siempre me ponía en la mente, o sea, ¿por qué estaba en ese lugar?
y qué es lo que yo quería, ¿no? Y siempre yo creo que tienes que poner en la cabeza metas, y cuando estés a punto de decir no y de tirar la toalla, ver esa meta y decir, ¿en dónde estoy ahorita? Me falta un mes para este campeonato y no puedo aflojar. Entonces, creo que eso fue siempre que me ponía una meta en la cabeza, y a la hora de entrenar, ya decía, vamos a ver mi meta y no vamos a desfallecer. Claro. Te tengo otra pregunta, Dani. Dice, de Eduardo Mondragón. Dice, fuera de preparación, ¿cómo cuidas tu salud? Hablando de un cuidado integral. Pues ahorita pues ya estoy retirada. Antes de la pandemia, pues iba dos veces al gimnasio, tres veces al gimnasio. Cuando era atleta, en los periodos de vacaciones, pues sí me cuidaba mucho, porque después volver a regresar costaba mucho, ¿no? Y una semana que dejas de entrenar, una semana de vacaciones, te cuesta casi 2 meses de entrenamiento. Entonces, sí era, me cuidaba más cuando era atleta, en los periodos de vacaciones. Ahorita, pues, no es tanto. Iba 2 veces, 3 veces al gimnasio, pero pues sí es importante la activación física, más que un concepto de deporte. Sí, o sea, caminar media hora al día, hacer algunas sentadillas, algunos ejercicios de calistenia, estirarse. Entonces, creo que eso es importante, y más en este tiempo de pandemia, de que, por ejemplo, pues estamos en casa haciendo home office y estás 8 horas sentado sin salir de la casa. Entonces, hacer un poquito de calistenia, un poquito de estiramientos, creo que a todos nos va bien. Sí, como una pausa ahí a tu rutina de siempre, ahorita que ya se nos hizo como rutina estar en casa y realizar unos estiramientos, pues una activación muscular siempre es bien recomendado. Oye, te tengo otra pregunta, Vané. Dice José Pacheco Méndez, ¿consideras adecuada la estrategia de los gobiernos federales y estatales de colocar a deportistas de alto rendimiento o destacados al frente de los institutos deportivos gubernamentales? No, bueno, depende si la persona que colocan como deportista tiene el conocimiento, tiene claro, las bases para poder tomar ese cargo, ¿no? Yo siempre he sido, a mí la gente me pregunta que por qué no soy entrenadora, por qué no comparto mi conocimiento de judo a los niños, a la gente, y simplemente les contesto porque yo soy comunicadora, yo estudié ciencias de la comunicación, no estudié entrenamiento deportivo. Y yo siempre fui crítica de los entrenadores que llegaban a veces a la selección nacional y no eran entrenadores, no eran cualquier otra cosa menos un entrenador. Y un entrenador, al igual que el trabajo del educador físico, debe de ser visto con respeto. Porque el entrenador estudia 4 años, estudia bioquímica, estudia biomecánica, al igual que el educador físico, y creo que no se le da el lugar. Entonces, pasa lo mismo con las personas del deporte que llegan a un cargo de dirigentes y no tienen la preparación, ¿no? No tienen la preparación. No te estoy pidiendo de administración deportiva, o sea, no te pido eso, sino de administración en general, ¿no? Porque el deporte, las instituciones deportivas son, al fin y al cabo, una empresa, ¿no? Tienen una dirección, tienen un control, y debes de saber todos esos principios para poder administrarlos. Y pues mi respuesta a esto sería que yo no estoy de acuerdo si una persona no tiene el conocimiento y las bases para poder ser un dirigente, ¿no? Y no por ser un buen atleta vas a ser un buen entrenador, y no por ser un buen atleta vas a ser un buen dirigente. Tienes que estudiar y tienes que prepararte. Claro, claro, un buen currículum referente al deporte, y no solamente como por experiencia de que lo practicaste. Totalmente de acuerdo. No, y aparte, Joshua, de estar, o sea, de saberte lo que hablas y de saberte políticas públicas, de saber de administración, o sea, tener las bases y el conocimiento, y no porque ya terminaste tu carrera como deportista, ahora ya te van a meter algún cargo. Entonces, yo pues no estoy muy de acuerdo con eso. Claro. Sí, pues sí. Creo que el deporte se debe de especializar más, ¿no? O sea,
en ese aspecto, en el aspecto administrativo. Claro, es que son muchas ramas que hay que tocar ahí, claro. Sí. Ok, otra pregunta de Meni Vega Olivo es ¿qué tanto ha avanzado el judo en México como deporte y como organismo? Creo que ha avanzado mucho, ha avanzado mucho respecto a otros, a los años anteriores, a las décadas anteriores. Ahora tenemos creo que más representación en unos Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, en Juegos Olímpicos ha bajado un poco en el área de hombres, en el varonil. Creo que se practica más y se conoce un poco más el deporte del judo. No es como el taekwondo o el karate, que hay miles y miles de practicantes y que prácticamente en una ciudad te encuentras dos o tres o cuatro escuelas de karate y de judo, una y eso a veces. Y creo que sí, sí ha crecido y sí ha evolucionado un poco. Ok, pues sí. Okay. Aquí también, como te comentaba, en el IMSS tenemos escuelas de iniciación y formación deportiva de judo, entonces invitamos a todos a que se inscriban ahí, sí, para seguir fomentando este bonito deporte. Pues, sí, bueno, de hecho, sí. Si me permites decirlo, sí, sí. El judo es uno de los deportes recomendados por varias organizaciones a nivel mundial como un deporte formador, ¿no? Y no, es un deporte donde te enseñan valores, donde te enseñan a conocer tu cuerpo, a conocer todo lo que implica también la filosofía de compartir, de la amistad, todos esos valores, aparte de ser, digo, no lo considero yo un arte marcial, porque para mí un arte marcial es un arte que se hizo para la guerra. Y el judo no se hizo para la guerra, se hizo para cultivar la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces sí los invito a que practiquen judo y que van a ver los beneficios que van a tener para sus hijos y a ustedes también de grandes, o sea, es un deporte para todos prácticamente. Por ahí nos preguntaban que a qué edad es conveniente iniciarse en el judo. Depende mucho, mis sobrinas iniciaron a los 4 años judo, ah, super. Y hay niños que inician a los 4 o 5 años, yo más o menos, yo pienso que a los 5 años es una buena edad para empezar. Y pues empieza primero con lo básico, se le enseña al niño en japonés el nombre del cuerpo, se le enseñan a contar en japonés, o sea, son muchas cosas que benefician, ¿no? Tanto en el espíritu, la mente y el cuerpo. Ok, muy bien. Y bueno, pues pues creo que hemos llegado al final de esta gran entrevista, sabemos que nos pudiste hacer por ahí un espacio y lo agradecemos demasiado, la división, el Instituto Mexicano del Seguro Social, te agradece muchísimo esta participación y pues algún mensaje que le quieras decir a todos los que nos pudieron sintonizar en vivo. Pues no, nada más a ustedes, muchas gracias Nancy y Ochoa por esta invitación y pues a la gente, toda la gente que nos está viendo, pues yo sé que es un momento de incertidumbre, es un momento en el que no sabemos qué va a pasar mañana por esta pandemia, pues solo lo puedo decir que sigan las indicaciones las indicaciones que nos da el gobierno y pues asegurarles que todo va a pasar y pues yo soy una sobreviviente de COVID y les puedo decir que la verdad no le deseo nada a lo que me pasó a mí, no se lo deseo a nadie. Y pues decirles que va a pasar, ¿no? Y pues muchas gracias a ustedes, Nancy y Ochoa, y pues que pasen bonita tarde. Y pues sigan en mis redes, Vanessa Zambotti, en todo. Twitter, Facebook, YouTube. Hasta todo, en Spotify para escuchar esas canciones. Claro, Spotify. Ok, pues muchas gracias, Vanessa. Gracias a ustedes. Chao. Bye. Bye. Es que no me veo. ¿Puedes dar tú la...? Bueno, pues agradecemos a todos los que pudieron sintonizar esta entrevista. Como les comentábamos, esta semana vamos a tener entrevistas con deportistas destacados. Para mañana tenemos una entrevista con Gabriel Girón, que es un basquetbolista profesional. Y por ahí tenemos una dinámica para vamos a tener de invitados a niños que les puedan hacer esta entrevista a él. Entonces chequen las redes sociales para que puedan involucrarse y mañana nos vemos a las 3 de la tarde. Gracias. No se lo pierdan.